...que cada palo aguante su vela. Ábalos, diplomacia imaginativa. Los hechos aún no se sabe cuáles son... ...y tengo mis dudas de que lo sepamos nunca. Pero en fin, se parecen algo... ...a que el señor Ábalos, el ministro de Fomento... ...a las once o así de la noche... ...coge un coche privado de un amigo... ...porque él no tiene coche en Madrid... ...y se va al aeropuerto. ¿Por qué va al aeropuerto?... Pues porque viene un amigo suyo de toda la vida, que es el ministro de Turismo de Venezuela, y quiere ser el primero en recibirle en el aeropuerto, a pesar de que el ministro después va a estar tres días en Madrid. Pero eso da igual. No se sabe si a las 11, a las 12, a las 1, a las 2, el ministro consigue estar con su amigo, y entonces su amigo le dice que con él ha venido la vicepresidenta del gobierno venezolano, que es la señora Dalcy Eloína Rodríguez Gómez que como la mayoría del gobierno venezolano tiene prohibido pisar Europa, pisar el espacio Schengen. Ya se ve que el ministro de Turismo no. Entonces, Ábalos la ve pero no la ve, la saluda pero no la saluda, está con ella pero no está con ella, se reúne pero no se reúne. Conclusión. Al final parece que está a unos 25 minutos, no está muy claro dónde, si arriba en el avión, si fuera del avión, ¿eh? y sobre todo para transmitirle un mensaje que le ha da dado Marlasca de que por favor no pise suelo español. Bueno, la tal Dalsi acaba hasta el día siguiente en unas dependencias del aeropuerto que no son suelo español, para el día siguiente, en vez de ir a Turquía, que es donde le había dicho Ábalos que quería ir, irse a Qatar en un vuelo comercial, se supone que entrando volando, porque si no pisa suelo, no pasa controles y nada, ¿cómo va a entrar en un suelo comercial? Es decir, no se sabe qué pasó, pero algo pasó. ¿Qué cosas más raras hace este gobierno? No entiendo nada. Tenemos cara de tontotos todos los españoles. ¿Alguien me lo explica? Te agradeceré que dejes tu opinión en la zona de comentarios, que te suscribas a mi canal y que le des al like.